Si se tratara de una verdadera broma de esas de internet, un meme, algo que de pronto se ve en un sitio o una cuenta fake, o como si fuera el 28 de diciembre y jugaras con estas notas irónicas o hasta sacadas de contexto, como si se tratara de todo esto. Cuando lees que Morena ha solicitado la demolición de la casa de Xóchitl Gálvez. Lo leí 1, 2, 3, 4, 20 veces. Revisé otras fuentes. Y dije, ¿es neta? ¿Es en serio? Hay de verdad mucha descomposición política. Hay políticos que todavía valen la pena, pero hay de verdad una gran ola de políticos sin cerebro. Y de ambos lados, ¿eh? Porque se las gastan de ambos lados. Pero bueno, en la 4T sí le echan ganitas. ¿Cómo se les ocurre en el momento más difícil de Morena en la Ciudad de México haber hecho esta solicitud tan estúpida? Voy a datos reales. Uno, la Ciudad de México la perdió el oficialismo. Morena, López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien gobernaba, perdieron la Ciudad de México en el 2021. La oposición no tenía ni idea de que la iba a ganar. Aunque digan que sí, no tenían ni idea. Porque la sociedad es la que decidió, una clase media que está hasta la madre. Una clase media que le dio el apoyo a López Obrador en el 2018. Pero que dijo en el 2021, ya basta. Y por tantito, pierden más de 9 alcaldías. Hay alcaldías que están empatadas por nada. Y que hubiera sido abrumadora. El número de votos es gigantesca, la madriza que le metió la oposición a... ya me picó un zancudo. La madriza que le metió la oposición a la... a Morena, al partido del presidente, al partido de López Obrador, al partido de Claudia Sheinbaum en el 2021. Es para que estén preocupados. Porque era el bastión de la izquierda, porque es donde están los reales. O sea, elecciones anteriores se le ha tenido miedo al PRD primero y ahora Morena, porque saben que tienen la Ciudad de México, o tenían la Ciudad de México. Es decir, no les importaba perder diferentes estados de la República, porque sabían que con el volumen electoral que hay en la Ciudad de México podían sostener un candidato y una candidatura presidencial. Hoy es diferente. Si no tienes la Ciudad de México, entonces tu pelea va a estar bastante complicada. Y luego, si tus gobernadores en el resto del país ya tienen más de 2 años gobernando, pues prepárate porque vas a tener voto de castigo, como está ocurriendo con los desastres que traen en Tamaulipas, nada más para no irnos lejos. ¿Saben ustedes cuántos votos le va a costar a Américo Villarreal todo el desmadre que trae con los maestros? ¿A Cuauhtémoc Blanco en Morelos? ¿A la gobernadora de Guerrero? ¿Cómo le irá en la próxima elección? ¿Cuántos votos de verdad va a sacar? No, la tiene de complicada Morena. Y su única oportunidad es que la Ciudad de México pueda darle este colchón de alivio a Claudia Sheinbaum. El problema es que la perdieron en el 2021 y el tema es que la clase media sigue estando decepcionada de un gobierno que les prometió que iba a ser diferente. ¿Cuáles son los principales puntos que dañan a un ciudadano de clase media? Que te metas con la propiedad privada. ¿Con qué es con lo que más te levantas preocupado en este país hoy en día cuando nos asomamos hacia el comunismo? Que un día llegues a tu casa y resulta que ya no es tuya
que metieron una bola de idiotas porque no tienen casa, porque no puedes tener más de dos casas, una te la quitan y se la tienes que dar a otra familia que no tiene, porque tu propiedad tiene que, pasa a formar parte de un colectivo en general. Ese es el grandísimo miedo. Aquellas imágenes de Hugo Chávez en Venezuela, expropiese. ¿Y eso de quién es? Expropiese, cabrón. Y las recientes actividades que ha tenido López Obrador expropiando acciones, propiedades privadas en este país para el Tren Maya, para el aeropuerto, para infinidad de cosas de uso nacional, de interés nacional, perdón. Sí, a la clase media le preocupa que se metan con la propiedad privada. El esfuerzo que se tiene para construir una casa, el crédito hipotecario que te avientas de más de 20 años, el sacrificio que le pones para poder dobletear tus turnos, tener un segundo trabajo, dedicarte inclusive a vender en el tianguis algún día de la semana. El esfuerzo que hace la clase media, descuidar a los hijos porque trabajan papá y mamá, para poder hacerte de una casa. Y ya que la tienes, vives endeudado. Y ya que la tienes, es tuya, es tu hogar y es mucho mejor que pagar una renta. Pero si de pronto el gobierno se pone a expropiar, o el partido del presidente en la Ciudad de México, por cuestiones políticas, de pronto toma la determinación de que una casa tiene que ser demolida, entonces sí, el miedo se vuelve colectivo. Entonces sí, ves a una clase media preocupada porque lo que hoy le hacen a Xochitl Gálvez, el día de mañana te lo pueden hacer a ti. Y si no te la van a demoler, te la pueden quitar. Se inventan una ley de estas y listo. Adiós casa. Ocurrió en España. En esta España, bajo el yugo de un gobierno progresista, ocurrió que muchos han perdido propiedad privada porque de pronto el gobierno decidió que le tenía que dar estas casas que no ocupas a otros que sí las necesitan. Ha ocurrido en México, en estados del norte, en donde muchas casas que han sido abandonadas por la, pues por la migración forzada de mexicanos por la inseguridad, resulta que las casas ya las están ocupando centroamericanos que entraron de manera ilegal al país. Hay casos donde se están dando estas cuestiones en México. Y preocupa a la clase media que de pronto una horda de idiotas, por una cuestión política, terminen pidiendo la demolición de una casa. Finalmente, si Xochitl Gálvez hubiera cometido algún delito, una infracción, hay dos cosas. Uno, las cuestiones de orden y legalidad no se deben estar debatiendo en las redes sociales, en medios de comunicación. Deben de estar ante las instancias correspondientes con las pruebas debidas y llevar un proceso legal para que se sancione en caso de que se encuentre culpable lo que tanto se está demandando. Es decir, la demanda era primero y ya cuando se confirmara que sí es culpable, entonces sí salir a hacer inclusive una rueda de prensa y exhibir a la candidata de oposición. Pero antes tenían que tener la aprobación de una autoridad que habría de revisar que lo que ellos acusan es real. El segundo tema, que es el que más me preocupa, si fuera Xochitl Gálvez culpable, ¿demoler una casa es una solución? Digo, en el Instituto para Robar lo Robado, durante estos 5 años, que de pronto ya nadie sabe nada de este famoso instituto, pero durante estos 5 años hemos visto cómo muchas casas que fueron confiscadas al crimen organizado
han sido rematadas entre la misma clase política de Morena. López Obrador anunció que iba a abrir una serie de universidades en el país, que nunca supimos tampoco nada de estas famosas universidades del bienestar. Pero imagínense que si de verdad todas estas casas que de pronto incautan, embarga el gobierno por diferentes cuestiones que de algún delito que se ha cometido, que estas casas de verdad se dedicaran para convertirse en estancias infantiles, en pequeños refugios para mujeres violentadas, en escuelas. Y entonces sí tendría la justificación de que el Estado de pronto tome bienes que en algún momento estuvieron bajo la tutela o propiedad de alguien que cometió un delito y que por cuestiones de ley pasa a formar parte del Estado, como lo es la evasión de impuestos. Y que de pronto esas casas de verdad se utilicen para un bien común. Porque, a ver, y aquí es donde hay que detener esto. Cuando una casa se llega a incautar, a embargar por parte del Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, pasa a formar parte de los bienes de la nación. Se vuelve bien de usted, mío y de... Y ahora sí sería del interés colectivo. Pero entonces debe de usarse para un bien de la nación. Y sin embargo esto no ha ocurrido. Y las casas terminan siendo rematadas entre ellos mismos. Las joyas, los carros, los terrenos. Qué casualidad que con Xóchitl Gálvez piden la demolición. Nos queda claro por qué lo están haciendo, pero vuelvo a insistir, es un error político en el momento en que la Ciudad de México la tienen perdida. Y el dato más obvio que nos dieron esta semana y que puede demostrar que sí tienen muchos nervios sobre el resultado que pueda arrojar la Ciudad de México en el 2024 es haber tomado la decisión de preparar la candidatura de Omar García Harfuch. El propio Monreal, una de sus negociaciones era pedir la Ciudad de México. No se la dieron, ya lo banquearon, se quedó solo. Todo mundo recibe un castigo tarde o temprano. Laura Brugada se ha empeñado en hacer y deshacer para poder ser la candidata que le prometieron ser desde hace bastante tiempo. Seguramente no va a ser. Seguramente van a optar por el más posicionado en las encuestas. Aunque no sea el candidato que quiere López Obrador, por los antecedentes que tiene Omar García Harfuch con el priismo de antes. Pero Claudia Sheinbaum necesita asegurar la Ciudad de México. Y sabe que los otros candidatos van a entrar a una contienda muy peleada y en desventaja. Sabe que el único que tiene los números para competir es Omar García Harfuch. Y pese a que no es el candidato del presidente y no era el candidato de Claudia Sheinbaum, ya lo echaron a calentar. Ya está listo a mitad de la cancha. A un silbatazo para que lo dejen entrar a jugar. Esto nos demuestra lo preocupados que están por la Ciudad de México. Y por eso insisto, qué estupidez por parte de Morena de la Ciudad de México, que pidan la demolición de la casa de Xóchitl Gálvez. Porque como muchos escribieron, la casa de Xóchitl Gálvez es mi casa. Y no es por el tema de amamos a Xóchitl Gálvez y todos a Ramos Vilas, independientemente de eso, no. Lo que significa es que lo que le hagan a la casa de Xóchitl Gálvez puede terminar siendo lo que le hagan a la casa de cualquiera de los mexicanos que habitan, no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Y esos son la clase media
que perdió López Obrador y que hoy marcha en las calles, aunque le llamen marea rosa, marea blanca o no le llamen como nada, pero sí es una clase media preocupada que va a castigar a Morena y que está poniendo de rodillas al partido del presidente en la Ciudad de México para el 2024. Qué bueno para los que no somos obradoristas que cometan este tipo de estupideces, porque lo único que aseguran es que la clase media siga confirmando que Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum son un peligro para México. Bienvenidos al podcast de Miguel Quintana, el troll. Voy a contarles rápido la nota después de este editorial, este largo editorial que nos acabamos de echar, pero vale la pena. Regreso de inmediato después de nuestro tradicional intro. ¿Cómo están, amigos? Excelente noche, muy tarde, entré muy tarde, la verdad es que tuve mucho trabajo. La clase media sí trabaja, infórmenle al presidente. Oigan, acaban de oficializar, lástima que no les puse la imagen, se las prometo en otro programa, pero en la cuenta de López Obrador, en la cuenta de la presidencia oficial, pusieron una infografía, un cartel, en donde justifican que no por levantarse tan temprano se trabaja mejor, justificando que López Obrador, a pesar de no levantarse temprano, tiene más resultados. Pero además dice la infografía que jamás se levantó temprano Felipe Calderón, que jamás se levantó temprano Enrique Peña Nieto, que jamás se levantó temprano Vicente Fox. Lo único que hicieron fue oficializar que el señor es un huevón, ¿eh? ¿De qué nivel de perdidos están en materia de comunicación? Es que de pronto hay cosas que te estremecen de lo brillantes que son o maquiavélicos que son, pero hay cosas que de verdad rayan tanto en lo absurdo que parece un meme y son cuestiones de realidad. Eso apareció en la cuenta oficial. Ya en otro programa se los mostraré porque me acordé ahorita que hablaba de huevones por llegar tarde. Bienvenidos a el podcast de Miguel Quintana. Esta es la red de información digital. Hoy el editorial estuvo muy largo. Ya, si quieren, ya pueden irse a ver otra cosa. Digo, ya les voy a nada más dar el contexto de la nota y poner algunos videos de las declaraciones de Xochitl Gálvez. Muy rápido la nota porque ya eché mi rollísimo, si me lo permiten. Vamos al contexto de la... de lo que se está hablando, espérenme porque lo estoy preparando, aquí tengo ya la imagen. Bueno, pues ya como lo dije al inicio, Morena pidió la demolición de la casa de Xochitl Gálvez. Están argumentando una serie de cuestiones de irregularidades en el tema de la construcción y a partir de ahí han salido muchas versiones a favor y en contra de manera oficial durante todo el día, que dan por resultado final dos cosas brillantes. Uno, Xochitl Gálvez los mandó al carajo. Dice, Xochitl Gálvez retó a Morena a demoler su casa. Pero ¿saben qué? Nació un hashtag hermoso. No sé si lo tengo por aquí. Déjenme prepararlo. Este sí lo tengo que poner. Bueno, vamos a poner mientras la casa. Hay un punto aquí importante. Yo les comento que de pronto comenzaron a usar un hashtag que le han llamado la Casa Roja. Y esto a raíz de un video que subió el exalcalde de esa demarcación, de esa alcaldía, que subió y que trata de posicionar en el electorado que así como Peña Nieto tuvo su Casa Blanca, hoy Xochitl Gálvez tiene su Casa Gris. Sí es peligroso, porque si de pronto todo el mundo comienza a repetir este tema de la Casa Roja, se lo van a posicionar y le van a posicionar a la gente esta idea. Uno. Dos. El idiota que hizo el video y el que ha estado denunciando a Xochitl Gálvez, este alcalde tiene, nada más hoy contabilizando, hicimos un recuento de cuántas denuncias o irregularidades señaladas, escándalos, más de 16
le contabilizamos situaciones en las que ha estado involucrado por que se le ha cuestionado por su forma de trabajar y administrar los recursos de la alcaldía de la que él fue responsable antes de Xóchitl Gálvez. Es una fichita que inclusive tuvo que huir del país. Hoy trata de enmendar sus errores frente a Morena, tratando de tirarse a las vías del tren, haciendo un suicidio político, pero para que lo premien por estar difamando a Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué lo digo? Porque tarde o temprano va a pagar con la justicia estar haciendo todos estos escándalos en contra de Xóchitl Gálvez. Él lo sabe, pero lo tiene que hacer ahorita porque tiene que demostrarle al peje y a Claudia Sheinbaum que él puede sacrificarse en pro del movimiento, aunque diga puras estupideces y haga unos videos que de verdad son lamentables en cuanto a producción y en cuanto a que sean tan cínicos, cuando él ha sido un sujeto señalado de inclusive malversar fondos y hacer uso indebido del servicio público como alcalde. Es un sujeto bastante investigado y señalado. Y yo creo que también ese es un segundo error de Morena, que depende quién te acuse, pues vas a tener la veracidad de la acusación. Yo creo que si le hubieran puesto a alguien más puro, con una intachable calidad moral, pues podría poner a lo mejor en duda si de verdad Xóchitl está cometiendo. Pero si le pones un amponazo, es como si de pronto un día contrataran al Chapo Guzmán para que te haga un comercial y te acuse porque tú te robaste unas Sabritas en una tienda. Digo, de ese nivel, ¿eh? O sea, o porque te fumaste un cigarro de marihuana en la calle o en algún lugar. No, pues es que ese compa se fuma cigarros de marihuana. ¿Y quién lo acusa? El Chapo Guzmán. Ah, no mames. Así, igualito es el tema de la acusación. Xóchitl Gálvez, brillantemente, esto de verdad hay que reconocerlo, les contestó con un hashtag bastante, bastante bueno, que se puso en tendencia durante el día, y dice: demuélanme esta. Hashtag demuélanme esta. No les puso nada más. Como tienen en la imagen aquí, Xóchitl Gálvez lo publicó hace 2 horas, dijo: pues demuélanme esta. Y de ahí ha sido una serie de cotorreo, porque la verdad es que el hashtag es buenísimo. Retó a Morena a que demuelan su casa. La candidata se lanzó contra Morena tras estas acusaciones por obtener una casa de lujo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, en conferencia de prensa en la Cámara Alta y en compañía de la bancada de Acción Nacional, la senadora habló sobre la reciente polémica sobre su residencia y aseguró ser una construcción legal que se habría adquirido en conjunto con la casa constructora en una compraventa. Es decir, no la hizo Xóchitl Gálvez, la compró ya hecha. Así que si hay irregularidades en el tema de... Fíjense, esto es hermoso. Si hay irregularidades cuando se construyó la casa, por el uso de suelo, por las licencias de construcción, por todas las normativas que tenga la Ciudad de México, el único problema es que Xóchitl Gálvez no la construyó. La construyó una constructora, valga la redundancia, un arquitecto o ingeniero responsable o dueño de la empresa. Así que Xóchitl Gálvez lo único que hizo fue comprar una casa que la autoridad en ese momento no tuvo la previsión de ir y detenerlos y decirles: oigan, esto no lo pueden construir, ¿eh? Y entonces sí me lo demuelen. ¿Por qué dejaron que se hicieran esas casas? Y hasta que Xóchitl Gálvez es la candidata, entonces alegan y sacan algo que pudieron haber tenido. Segundo tema, quien gobernaba esa alcaldía era Morena. Así que bueno, escupen al cielo y terminan barrándoles en la cara. La ley sí es la ley para mí. Y yo los reto a que la demuelan. Saben que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene muertos de miedo. Ya me mandaron a todos sus voceros, a sus gobernadores de Oaxaca, al de Sonora. Sí, bueno, el gobernador de Oaxaca, en lugar de estar preocupado porque tengan cuneros en los hospitales y no cajitas de cartón, anda más preocupado por estar chingando a Xóchitl Gálvez.
Salomón Jara se llama, por cierto. Sobre el precio de la propiedad, indicó que el tiempo en la que fue comprada estaba en 9.8 millones de pesos. Tres años después, cuando le fue entregado, su valor ascendía a 14 millones. Esto como resultado de la inflación que enmarca el país. Así como hoy el secretario de Hacienda justificó por qué se subió el precio del Tren Maya, por la inflación. Yo la compré en preventa, me la entregaron tres años después y hubo inflación. Los aceros se fueron al cielo, la gente le subió el precio y siempre las compras en preventa, porque están más baratas, y dice, recalcó los cuestionamientos sobre el posible descuento de 4 millones de pesos. Xochitl Gálvez respondió además que tiene la capacidad, o sea, la han acusado de que si la casa costaba 14 millones, ¿por qué ella la pagó 9? Que ella hizo un cochupo, no, la compró en preventa en 9 y cuando tres años después se la entregaron ya no costaba 9, ya costaba 14. Xochitl Gálvez respondió además que tiene la capacidad financiera para adquirir una propiedad de tal cantidad y lo confirma con sus pues pago de impuestos. Es una empresaria que gana, que paga sus impuestos y que sus ganancias las puede ocupar para comprarse una casa. Bueno, el desplegado de la Ciudad de México, emitido el 12 de septiembre por Morena de la Ciudad de México, dice, exige Morena clausura, resguardo y demolición de la construcción ilegal en donde habita Xochitl Gálvez. Además, fíjense, para hacerle encabronar a los vecinos, dijeron que todo el fraccionamiento, no solamente la casa de Xochitl Gálvez. Imagínense los vecinos de Xochitl, oye, Xochitl, nos van a demoler la casa por tu culpa. O sea, son unos cabrones. Segundo, a partir de ahorita todo el mundo sabe dónde vive Xochitl Gálvez. Eso es muy delicado. Gracias a esta estupidez, hoy los mexicanos saben dónde vive Xochitl Gálvez y eso pone en riesgo su seguridad. Han salido las fotografías del lugar donde vive, se sabe dónde vive, gracias a esta denuncia pública en redes sociales que hace Morena. Y eso es, la verdad, muy, muy delicado. Vamos al primer video, si me lo permiten, y regreso de inmediato con el. Ya contestó la autoridad, la autoridad encargada del día de hoy. Y la verdad está bastante interesante lo que opina. Y creo que fue una de las mejores respuestas que he visto de todo este jaloneo. Vamos a escuchar primero a Xochitl Gálvez. ¿Qué no soy indígena? ¿Qué no soy ingeniera? ¿Que gané 1,000,000,000 con el gobierno? ¿Que mis empresas no son chingonas? ¿Que no vendí gelatinas ni tamales? ¿Que no tengo pueblo? ¿Que me controlan un grupo de hombres? ¿Que no puedo hablar como senadora? ¿Que no represento a las mujeres? Y ahora hasta quieren demoler mi casa. Todo está en orden y es legal. Los reto, demuélanla. No me preocupa. Así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional, ahora la gente me recibirá en sus casas con las puertas abiertas. Si me quitan mi cocina, no me faltará quien me dé un taco en cada esquina. Pero dígame, presidente, usted como el director de esa orquesta llamada Morena, ¿qué sigue? ¿Que se lleve mi bici al corralón? No manche. ¿Que prohíban el nombre de Xochitl en el registro civil? Ahora sí que, como dice el Grupo Firme, ya supéreme y deje de hablar mal de mí. Tiene que saber perder, igualito que sabe mentir. Están aterrados. Podrán destruirlo todo. Todo menos la esperanza. Póngase a trabajar. ¡Qué madrazo! ¡Qué madrazo! Bien, 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 bien. Me gusta. ¡Qué madrazo! Oigan, contestó la autoridad. Por cierto, hoy circularon fotografías del interior de la casa de Xochitl. Se estuvieron circulando en varios medios de comunicación y la verdad, bastante interesante hasta dónde han llegado. Vimos la alcoba, la sala, las fotografías de la casa en su interior. O sea, creo que es demasiado lo que se está haciendo. Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, ya emitió un comunicado.
Vamos a buscarlo. Por aquí debe de estar. Estoy preparando. Vamos a ir directo al video mejor. Que él nos lo diga en video de lo que encontraron sobre esta situación. Vamos a escuchar. El presidente está panicado con Xochitl Gálvez. Por eso no deja de atacarme. Duerme y sueña pensando en ella, en cómo descarrilarla. Y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento. Y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tiene en Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta, en el dedazo. Esa es la realidad. Forma parte de una farsa y de todo un montaje con tal de seguir atacando a Xochitl Gálvez. Y que sepa aquí Xochitl Gálvez que no está sola. Hay muchísima gente que se está dando cuenta de esta campaña de mentiras que desde Palacio Nacional se está orquestando. Estamos contigo, Xochitl, y vamos a exhibir la serie de mentiras que Morena está presentando. Bueno, este fue Mauricio Tabe sobre la construcción de la casa. Pero tengo la nota, perdón, me estaba ahogando con el café. Tengo la nota y no la encuentro. Ok. Casa de Xochitl Gálvez no cuenta con autorización de uso. Ya confirmó la alcaldía, Miguel Hidalgo. Ya confirmó la alcaldía oficialmente que sí, que la casa de Xochitl Gálvez no cuenta con la autorización de uso de suelo. O sea, sí se construyó de manera irregular. Pero, número uno, dice la alcaldía, no amerita demolición. Las autoridades de la alcaldía señalaron que en todo caso se aplicaría una multa económica al constructor y al director responsable de la obra sin que amerite la demolición. Esa sería la falta que tendrían que pagar. Segundo, no Xochitl Gálvez, sino el que construyó la casa. Y tercero, que también se tendría que señalar a la autoridad responsable de ese entonces, que era Morena y que es el idiota que hizo el video en contra de Xochitl Gálvez, el exalcalde de Morena, por la omisión de la responsabilidad que tenían de haber hecho estos señalamientos en el momento en el que se estaba construyendo. Así que bueno, me gusta porque no lo están ocultando. A ver, oigan, no se trata de defender a Xochitl Gálvez ciegamente. Sí, hay un delito. Es correcto. No hay autorización de uso de suelo, pero la infracción es una multa, no es una demolición. Y segundo, no es a Xochitl Gálvez, es al que la construyó, el de la constructora y al director responsable de la obra. Pero además se debe también apercibir y revisar por qué la autoridad fue omisa en aquel tiempo y la autoridad de aquel tiempo era de Morena. Me gusta cómo lo contestan. Vuelvo a insistir, creo que así deben de ponerse los asuntos en la mesa para que los mandes al carajo. Bueno, como ya es muy tarde, ya los voy a dejar con el video de la conferencia de prensa. Y la verdad es que yo resalto una cosa de ahí. Lili Téllez estuvo junto a Xochitl Gálvez. No inicialmente, eso me gusta. O sea, cuando empieza la conferencia de prensa, están todos los senadores y así, agrupándola. Pero llega un momento en que Lili Téllez arropa a Xochitl Gálvez. Se para junto a ella para estar junto a ella en esto. Y esto habla muy bien de las dos, de Lili, y manda muchos mensajes
de que tampoco hay una fractura al interior y que es Lili, a pesar de haber sido una de las candidatas más fuertes, hoy está respaldando a la candidata del frente. Este es un mensaje que me gustó mucho. Mientras los otros quieren demoler la casa de Xóchitl, en la oposición las cosas comienzan a tener la seriedad que se requiere para lo que viene. Y a mí me preocupaba mucho la posición de Xóchitl, de Lili. Si Lili iba a estar ausente, si Lili iba a estar incómoda, si Lili estaba enojada por lo que le hicieron en el frente. O lo que llegamos a pensar. Siempre los celos, los... No sé, pueden... los sentimientos del ser humano a veces gobiernan más que la inteligencia del político. Pero en este caso, ver a Lili Tellez parada junto a Xóchitl, acompañándola en esta denuncia pública, a mí sí me da la tranquilidad de que todo va bien. Y de que así quiero ver a todos. Dijera Alito Moreno, ya quisiéramos ver así a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Ahí estaban Lili Tellez y Xóchitl Gálvez en esta conferencia en el Senado. Los dejo con el video. Yo me despido de ustedes. Les agradezco. Suscríbanse al canal. Denle like o dislike. Compartan el video. Comenten el video. Y de verdad, si pueden ustedes regalarnos una aportación, siempre será bien recibida. Recuerden que este es el podcast. No es noticiero. No soy un periodista. Este es el podcast de Miguel Quintana, el troll, y yo los veo en un siguiente video. Los dejo con esta conferencia de prensa en el Senado de Xóchitl Gálvez. Voy a repetir el video, permíteme, para que vean ustedes a cuadro cómo si se cambia Lili Tellez. Bien, bien. Que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley. Primero revisó para hacer el régimen de condominio, un notario los documentos, el uso de suelo, terminación que se le notifica a la delegación, que por cierto es en los tiempos de Víctor Hugo Romo cuando se construye esta casa. Yo solo compré, yo no soy la constructora ni mucho menos, yo compré en preventa esta casa. Posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra, y el banco que me otorgó el crédito, por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos. O sea, un banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra. Y finalmente, el registro público de la propiedad inscribió la casa. Y pues ahí, ahora sí que el registro público de la propiedad no es afín a su servidora, estaba el gobierno de Morena o está el gobierno de Morena en la ciudad. Entonces decirles que la ley sí es la ley para mí y yo lo reto a que me la demuelan. Saben que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene pues muertos del miedo. Ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores, al de Oaxaca, al de Sonora, y pues me van a echar montón. Eso solo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional. Hoy el presidente me vuelve a mencionar en la mañanera, ya sabe que tiene una restricción, y él es el que está operando esta orquesta, porque es real. Esta es una elección de Estado. Lo que está en juego, pues, es el poder, y el presidente se va a imponer a como dé lugar. Y decir que las dictaduras empiezan por quitar de su hogar a los opositores. Si no, pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa. Y pues estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya. Muchas gracias.